tal, amigos? Muy buenos días. Pues nos vinimos a la rascada, amigos. Yo vine yo y este, mi amigo Armando. Y aquí arrancamos con un tono de 52. A ver qué saco. Vinimos a una zona donde hay varios tepalcate. Y pues esperemos y con suerte sacar unas piececitas. Y bueno, ahí les iré mostrando lo que vaya saliendo, ¿verdad? A ver. Bueno, y arrancamos con un pedazo de aluminio. Tapamos el agujerito. Echamos el aluminio a la basura. Bolsa a la basura. Y a seguir, amigos. Esta es la zona donde estamos prospectando. Ahí está nuestro amigo Armando. Pues, con suerte logramos sacar algo. Bien, amigos, aquí le pasé el aparato y salió una monedita de 20 centavitos actuales del 1998. Como ven, amiguitos, esta es la primera monedita del día de hoy. Vamos empezando, esperamos que salgan buenas cosas. Bien, amigos, aquí con un tono de 60, la manivela de una llave de agua. Un objetivo más, amigos, continuamos. Bueno, amigos, quiero sacar una pieza con un número de 67. Ya, después de un tremendo agujerote y no dar con ella, salió. Vamos a buscar con el pinpoint a ver qué pieza es. Y otro pedazo de aluminio, amigos. Bien, amigos, aquí tiene un tono de 44 y una cabeza de salida. Una cucharita. Excelente. Bueno, como que ahí van saliendo las piezas, amigos. Tono de 48, amigos. Sí, acaba de salir, ¿sabes? Pesquillito. Se me están cayendo los objetivos, amigos. Miren, me cayó esta moneda de 20 centavos. Que pensé que la estaba grabando y no. Es una de 20 centavos de la pirámide. Ya con esta, en nuestra segunda moneda, amigos. La de 20 centavitos actuales. La de este, pues esta, la pirámide que pensé que estaba grabando y no. Un tono de 63, amigos. Vamos a ver qué sale. Y ya salió más aluminio. Bien, amigos, ahí me da un tono de 63. De aquí me da un tono de 79. Ya subió y aquí está una monedita. Ajá. Se me hace que va a ser de plata. Déjenla limpio y ahorita se las muestro. Se me hace que es una de 10 centavos del resplandorcito. Con este. Que le dio un resplandorcito. Sí.
que va. Alcanza a ver el número, mínimo me la dio como 70 y tantos. Ya le iba a descartar porque me estoy sacando puro aluminio así enseguidito. Fíjate, salió que estaba de cantito. Bueno, tenemos lugar. Y de aquí que nos molesta. ¿Eh? ¿Qué nos molesta? De 10. Saca la lupa. Saca la lupa. Se me hace que es falsa acá. Sí, y por lo verde. De hecho, estoy sacando muchas cosas bien verdosas. Como que. Hay mucha humedad. Mira. No, esas son cucharas viejas. Y de hecho, la moneda, digo que también estaba bien. Cateadota. Las casquillas estoy sacando todos bien verdosotes también. No me llevo más que esa. Esa Josefilla. Es que casi ni pesa. Ya se hubiera despintado de más. Y ya se hubiera despintado de más. Ya con el tiempo que tiene aquí, ni siquiera estuviera así. Si es buena. A mí una vez me salió una moneda así, ¿no? Vieras que es plata. ¿No que necesitas una carterita? Sí. Muy bien, amigos. Monedita de plata. 10 centavitos. 1905. 1905. ¿Qué andamos? La búsqueda. Ya se nubló un ratito, amigos. Ya como quiera, nos cae un ratito el sol. Llevamos unas piececitas. Llevamos 3 monedas. Una de 20 centavos actuales, 20 centavos de la pirámide, y una de 10 centavitos de plata, amigos. Que la verdad no esperamos encontrar aquí. Mucha, mucha contaminación. Llevo una cuchara, unos casquillos y pues aluminio que está saliendo. Ahí te palcate en esa zona. Pero también hay mucho, mucha basura. A ver, vamos a darle aquí. Tierra blandita aquí, amigos, es una ventaja. No se cansa uno tanto de estar escarbando. Ya
81 la numeración. Y una corcholatota. Uf, me engañó. La verdad, muy pocas veces las corcholatas me engañan. Hay veces que sí pitan demasiado bien. Ay, una corcholata de una Vicky. Bueno, amigos, pues echándole ganas, como quiera, salga lo que salga. Hay buen tramo para buscar. ¿Ya cuántas van? Dos Josefas, una de 20 de la pirámide y una de 5 actual. Órale. Un chorro de corcholatas de aquel lado. Voy a traer el banquis. Así canijo, si las. Si las bloquea bien. Estas me las tengo como buenas. Estoy yo. ¿Es que sí? Bien, amigos, venía caminando aquí con el aparato. Vamos a encontrar aquí con la numeración de 50. Excelente, amigos. Seguimos. Bien, amigos, aquí tengo un tono. Una numeración de 32 a 57. Y creo que es una monedita. Miren, les voy a mostrar. En efecto, monedita. La limpio y ahorita se las muestro. ¿Va? Miren, 50 centavos del indio de 1977. Chulada. La cuarta monedita, amigos. La cuarta. Seguimos. Miren, amigos, aquí una monedita y apenas se alcanza a agarrar el aparato, que está de canto. Y esta es una Josefa, al parecer. Una limpiadita, se las muestro. En efecto, amigos, una Josefa, pero está muy corroída. Como quiera, una monita más. Ahí va, la mata dando. Un tono con una versión de 44, amigos. Esta es la minita. Excelente, amigos. Otra piececita más. Bien, amigos, aquí tengo un tono con una versión de 57. Ah, miren, una monedita. Será de plata, híjole. Déjenle limpietas, se las muestro. Y a ver, espérenme. Yo le di una limpiadita, amigos, y no, no es de plata, es un centavito de la espiga. 1950. Creo que se alcanza a leer. Me estoy cuadrando que me preste su lupa. Pero no, no es plata, amigos, como quiera. Esas monedas son raras, que esta es la segunda que me encuentro. Este lado no la limpié. Pero excelente, amigos. Otro hallazgo más. Ahí está nuestro compañero Armando. Bueno, amigos, continuemos.
Vamos. ¿La insignia? ¿Tiene una herradura? Un broche. Un broche. Es una insignia. ¿Sí? Sí. Y con una O. Ok. ¿Sí? Y una más, amigos. Se acaba de encontrar Armando. Una insignia. Qué bárbaro. La raza seca con el aire. Sí. Bonita. Está bonita. Pues ya nos cambiamos de zona. Tiene quebrado unos piquitos. Andamos. Ahora en este lugar. Otra zona tepalcatosa. Ahí está lo que salió. Un tono con una numeración de 3, amigos. Y miren lo que salió aquí. Un botoncito. Excelente. Le doy una limpiadita, capaz sí. Es militar como el que tiene la aguilita. Lo limpio y ahorita se los muestro. Pues ya le ando a limpiar, amigos, es un botoncito liso. A menos que el grabado ya se haya desgastado, pero tal vez sí, está muy delgadito. Pero miren, tienen su orificio para coser. Está, pues, está en buen estado. Excelente hallazgo, amigos. Un botoncito. Esto anteriormente, hace años, fueron unas milpas. Y luego se ve la división de la tierra de lo que fue trabajado y de lo que no. Pareciera hasta allí. Vamos a ver qué sale. Bien, amigos, un tepalcate, son 30 centímetros. Las cosas que debe de haber a esa profundidad, ¿se imaginan? Hay cosas muy pequeñas que el aparato no alcanza a detectar esa profundidad. Imaginen la sarta de cosas que un aparato no alcanza a agarrar. Eso es lo que la tierra ha sido trabajada. ¿Cuántas cosas no habrá, amigos? El tipo de cosas que un aparato no alcanza a detectar. Hacemos la prueba con la moneda de plata que me encontré. A ver, vamos a hacer una prueba de profundidad. Vamos a poner así. Ajustada. Y a ver si el externo la alcanza a detectar. No alcanza a detectar, amigos. Subimos toda la sensibilidad. Como que apenas.
¿Se imaginan si...? A esa profundidad, un poquito más abajo, hay moneditas de plata. El aparato no las alcanza a agarrar, amigos. Yo las que llegué a sacar aquí, pues... estaban por encima, casualidad. Miren, tepalcatotes. Les comento. Ah, pues miren nomás la pedacera de tepalcate que se armó aquí. Y aquí le dieron con la máquina. Le habrán pegado el guardadito. Pues miren. Numeración de... me da 40. 40. Muy bajo. Un peso Morelos. Ah. Por encimita. Por encimita. Se va a hacer un pesito Morelos. No, ¿verdad? Muy gruesecilla. Sí. Sí. Sí, sí es. Se pitan como el aluminio. Ay. Por encimita, miren este lobo. Pesito Morelos, amigos. Y del año... 54. Bien, amigos, lo que me acabo de encontrar por encima de la tierra, llaverito, su corazón, es común que a la mayoría de los detectoristas se les caigan las piezas cuando las están mostrando a la cámara. Vamos a seguir, amigos. Bueno, amigos, ya para finalizar el video de hoy, vamos a mostrar las piezas que sacamos el día de hoy. Son los hallazgos de mi amigo Armando, sus cigarritos, una herradura, pedacera de llave, de villas, botoncitos, monedas, diferentes épocas actuales, su insignia. Sus canquitas, saqué pedacera de fierro, las cucharas, más fierrillos, unos cartuchillos, pedacera de tepalcate que me gusta coleccionar. Llaverito, juguete de plástico, unas monedillas y una monedita de plata que salió el día de hoy. Eso fue todo. ¿Qué tal la búsqueda, Armando? Pues sí, estuvo bueno. Salió algo, ¿verdad? Cansado. ¿Cómo ven, amigos? Cansado. Terreno. Y pues fuimos varios puntos, amigo, y esto es de tres lugares, no de un solo lugar. Y pues es todo. Espero que les haya gustado los hallazgos y no olviden darle like, suscribirse y dejar algún comentario. Nos vemos en la próxima.